Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida una vez más a Hablemos de Salud. Hoy tendremos por delante media hora de contenidos científicos y de actualidad que queremos compartir con todos ustedes. Así que, sin dar más vueltas, vamos ya a los temas previstos para hoy. Hoy en Hablemos de Salud compartiremos una nota cuyo tema es La adolescencia en perspectiva, junto al licenciado en psicología Leonardo Pontoriero. También estará presente el doctor Federico Landeta, quien nos hablará sobre angiotomografía coronaria. Y finalmente el doctor Simón Mina abordará el tema insomnio, consejos para un mejor descanso. Ya conocéis los temas que formarán parte de la edición de hoy de Hablemos de Salud. Vamos ya mismo con el primero de ellos. Hoy la idea es trabajar sobre una temática que tiene que ver con el mundo de la adolescencia y cómo los adultos nos posicionamos frente a este mundo que para nosotros es totalmente nuevo, porque las adolescencias, si bien a lo largo de la historia siempre han marcado un punto de diferenciación en relación a la generación anterior, porque justamente de alguna manera también la adolescencia se trata de un momento evolutivo particular en el cual el sujeto tiene la necesidad de una salida que se llama salida exogámica, de una salida al mundo por fuera de su familia. Y esto muchas veces trae aparejado cierto nivel de conflicto con las figuras de autoridad, con los adultos, y muchas veces en la casa se genera un caos en relación a esto del adolescente rebelde. Pero vamos a pensar por qué el adolescente tiene esa necesidad de salir y tiene esa necesidad de posicionarse desde la rebeldía y muchas veces argumentando esa rebeldía con ciertos patrones culturales que para el adulto de alguna manera son un poco incómodos. Tiene que ver justamente con esa necesidad del adolescente de salir del discurso familiar. Cuando hablamos del discurso familiar, hablamos de este mundo que va enlazando el niño desde su nacimiento, que es el mundo de su casa, el mundo de sus padres. El niño se va desarrollando y va teniendo dentro de su armado vital a sus padres como referentes y a su familia como única referencia, referencia de realidad. Por lo tanto, los vínculos, las interacciones, el lenguaje, las demandas y de alguna manera también los anhelos y los deseos están directamente ligados al mundo de los padres y los hermanos si los hubiera. En este momento particular de la vida evolutiva, en la adolescencia, el sujeto rompe o intenta romper con esas estructuras porque justamente lo que necesita es vincularse con el mundo por fuera de la familia. El mundo por fuera de la familia justamente implica un mundo totalmente nuevo para el adolescente al cual de alguna manera también lo atrae, lo seduce y trata de encajar. Y trata de encajar de una manera particular que es formando o sintiéndose parte de algún núcleo o parte de algún grupo y de alguna manera se hace como fanático de la posición en relación a lo que ese grupo genera, pero tiene que ver con esa necesidad que tiene el sujeto en ese momento tan particular de su vida de pertenencia. La idea de la pertenencia a un grupo es fundamental y ahora están necesitando la pertenencia a un grupo que no es la familia. Y ahí es donde por lo general vienen los choques y las tensiones. Sabemos que la diferencia, hay tres duelos puntuales sobre el cual el adolescente desarrolla su salida, ¿no? de la niñez. Uno tiene que ver con la pérdida de los padres de la infancia. Estos padres que lo fueron todo, que tenían toda la razón, que eran aquellos a quienes acudían para preguntarle o para generar dudas o interrogantes, y esos padres ya no están ofreciendo respuestas a sus demandas, ni están ofreciendo respuestas a sus necesidades. Entonces ahora el niño, que ya empieza a ser un adolescente, empieza a buscar esto en su grupo de pertenencia, afuera. Por otro lado, la pérdida de esa falta de necesidad de posicionarse sexualmente en la vida. Hasta un determinado momento el niño no tiene ninguna necesidad de posicionarse desde el género
o desde el lugar de su sexualidad. Y acá en la adolescencia parece que hubiera como una necesidad de posicionarse frente a esta demanda que tiene que ver con la posición o la identificación sexual, que también es todo un tema bastante complejo. Y por otro lado, la pérdida del cuerpo de la niñez. Tanto el niño como la niña empieza a sentir, en este caso sobre todo las niñas, un cambio en el cuerpo que los posiciona de distinto modo en relación a la mirada del otro, pensando a la mirada del otro también como una posición de sujeto deseante y de sujeto deseado. Cuestión que no era un tema en la niñez. Entonces, sobre estos tres duelos, sobre estas tres cuestiones, la adolescencia va discurriendo y, claro, van apareciendo confrontaciones y tensiones con el grupo familiar primario. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces en la consulta los papás de los adolescentes se encuentran bastante perdidos en relación a esto que ocurre, teniendo en cuenta que los grupos de pertenencia hoy están muy relacionados a entidades que tienen más que ver con lo virtual. Juegos, los niños se encuentran en juegos virtuales o en alternativas virtuales, pasan muchas horas, mucho tiempo en la computadora, pero es difícil que los padres entiendan que ellos vivencian la computadora como una ventana al mundo. No es para ellos una, como la televisión, una emisión y una recepción de información, sino que tiene que ver con un intercambio y tiene que ver también con un mundo, que es el mundo que el adolescente hoy de alguna manera está eligiendo porque encuentra ahí cierto nivel de pertenencia a un grupo al cual se siente parte. En instantes seguiremos con el desarrollo de esta nota. Ahora te proponemos que nos busques en Instagram y comiences a seguirnos. Allí somos @hablemosdesalud.tv. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Cuando inicia el verano, también inicia la temporada alta de cuidados. Por eso en HPC queremos ofrecerte todos los consejos y tips para que disfrutes del sol, el calor y la playa sin dejar de cuidar tu salud. Hospital Privado de Comunidad. Hecho para cuidarte. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, Tilt Test, MAPA, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. Todas las notas que forman parte de nuestro programa y también los programas completos los vamos subiendo periódicamente a YouTube. Así que te invitamos a que ingreses a nuestro canal allí en esta red social y puedas revivirlos cuando quieras. Allí nos encontrás como Hablemos de Salud. En el estudio de la enfermedad coronaria, hace ya algunos años, contamos con un método complementario muy importante que es la angiotomografía coronaria. ¿Sí? A los ya tradicionales métodos complementarios, como puede ser la ergometría, el ecoestrés y la perfusión miocárdica, ya sea por resonancia o por medicina nuclear, se suma este método muy novedoso. Como ustedes saben, la prevalencia de enfermedad coronaria va a depender de un montón de variables que solemos llamar factores de riesgo cardiovascular. Entre ellos, lo más importante es el sexo y edad. Sabemos que la enfermedad coronaria es más prevalente en los varones que en las mujeres y también es más prevalente en los adultos mayores que en los adultos jóvenes. Otras variables muy importantes que determinan la prevalencia de enfermedad coronaria es la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo, entre otras. ¿Sí? Esto es muy importante porque la presencia de estas variables nos van a decir a nosotros qué probabilidad tiene este paciente de tener enfermedad coronaria. Y habiendo hecho el diagnóstico certero y preciso, es muy importante porque se puede tomar medidas y de esa manera prevenir eventos cardiovasculares como puede ser un infarto o una muerte súbita. La tomografía coronaria consiste en realizar una tomografía de tórax en tomógrafos de última generación. Son los llamados tomógrafos multicorte o multislice. Estos tomógrafos, debido a su altísima resolución, nos permiten evaluar las coronarias que miden tan solo unos pocos milímetros.
En este estudio también utilizamos contraste endovenoso porque de esa manera nos permite evaluar no solamente el lumen vascular, sino también la pared arterial. Y esto es muy importante porque la enfermedad aterosclerótica coronaria comienza en la pared vascular. Y es la pared vascular, esta primera estructura que se enferma en la enfermedad aterosclerótica, que muchas veces suele pasar desapercibida en otros estudios como puede ser el cateterismo invasivo. Para que el estudio sea de buena calidad y nos permita evaluar todo el árbol coronario, hay una serie de cosas importantes a tener en cuenta. Una es la frecuencia respiratoria. El paciente, durante la adquisición, debe hacer apneas. Esto quiere decir que el paciente no debe respirar entre 5 a 8 segundos, que es el tiempo que demora el tomógrafo en escanear el tórax. Otra variable importante es la frecuencia cardíaca. Como ustedes saben, la frecuencia cardíaca normal en reposo es de 60 a 100 latidos por minuto. Para evitar que la foto salga movida, es muy importante lograr que el paciente tenga una frecuencia cardíaca de menos de 65 latidos por minuto. De esa manera, solamente vamos a irradiar, y esto también nos permite reducir la dosis de radiación en la diástole, quiere decir cuando el corazón está en reposo. Para aquellos pacientes que la frecuencia cardíaca basal está por arriba de 65 latidos por minuto, por lo general estos pacientes reciben una preparación que son dosis bajas de medicación, que son los beta bloqueantes, que nos permiten bajar la frecuencia cardíaca sin complicaciones y poder realizar un estudio de buena calidad. Como ya mencioné, para realizar este estudio es muy importante la utilización del contraste. Es por eso que en aquellos pacientes que tienen alergia a los contrastes yodados, es muy importante que acudan previamente a su clínico de cabecera o un alergista para recibir la preparación correspondiente. Y tampoco es indicado realizar estos estudios en pacientes con insuficiencia renal crónica, ya que el mismo puede ser nefrotóxico. La angio-TC coronaria no es un estudio que se realiza de rutina, sino que es utilizada por el cardiólogo de cabecera cuando quiere descartar la presencia de enfermedad coronaria, especialmente en pacientes de mediana edad, con dolores torácicos incaracterísticos y con presencia de factores de riesgo. ¿Por qué decimos que es especialmente útil en pacientes de mediana edad? Porque como sabemos, los adultos mayores, la prevalencia de enfermedad coronaria es mayor y en este caso el cardiólogo le será de mayor utilidad determinar la cantidad, el monto y la extensión de la isquemia para ver si ese paciente se beneficiará con un método de revascularización, ya sea angioplastia o bypass, o si va a alcanzar a optimizar el tratamiento médico. En los pacientes de baja edad sabemos que la prevalencia de enfermedad coronaria es muy baja, entonces en ese caso tampoco es importante este estudio, ya que se puede realizar una ergometría. También es importante realizar este estudio en aquellos pacientes de mediana edad que tienen dolor torácico incaracterístico. Cuando un paciente tiene un dolor de pecho retroesternal de tipo opresivo, que se propaga al cuello o a la mandíbula, a ambos brazos, a ambos hombros, a ambas muñecas, puede ir a la boca del estómago o a la espalda, que aparece en el esfuerzo y cede en reposo o con nitritos, eso se llama angina de pecho. Y aquí el cardiólogo ya tiene el diagnóstico de enfermedad coronaria realizada por el examen clínico. En este caso, en estos pacientes, no sería necesario evaluar con esta técnica, sino quizás con un método funcional para determinar la severidad de la isquemia. Sin embargo, si hay otros pacientes en el cual tienen dolores torácicos que no son como los mencioné, sí es importante realizar este estudio para descartar la presencia de enfermedad coronaria y que el paciente pueda realizar diagnósticos diferenciales con otros métodos. Como cierre, podemos decir que la angiotomografía coronaria es un excelente método con una altísima precisión para el diagnóstico de enfermedad coronaria, principalmente en aquellos pacientes de mediana edad y en aquellos pacientes que ya hayan tenido estudios cardiológicos y estos no han sido concluyentes, como puede ser la ergometría, el ecoestrés o la perfusión miocárdica. Míranos también en YouTube, encontranos como Hablemos de Salud y suscríbete. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiologico.com.ar. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás.
Siviero Óptica. Anteojos polarizados para pesca. Lentes progresivos para ver a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos 789. Hola, ¿cómo andan todos? Hoy con un tema muy conocido por cada uno de nosotros. En tiempos de pandemia, en tiempos donde cada uno de nosotros está teniendo un nivel de ansiedad, de estrés, el estrés por estados emocionales, el estrés ambiental, las contaminaciones que queremos, salimos al tránsito, cómo estamos manejando, el estrés financiero, situaciones. Pasamos todo el día y la problemática de cómo dormimos. El bendito fantasma del insomnio. Y en esta charla quería darles algunos consejos casi obvios, evidentes para un mejor descanso, porque es también sabido por todos que si no tenemos un buen descanso, el día que vamos a tener, que va a venir, es también, va a tener problemas, vamos a estar con menos concentración, con menos memoria, con menos vitalidad, con menos energía, con mucha más posibilidad de generar errores cotidianos. Y esto se va gradualmente acumulando en nuestro ser. Hace mucho tiempo que vengo diciéndoles que cualquier situación conflictiva, cualquier estado de alerta va a generar como primer síntoma el insomnio, es decir, la falta de sueño. Pero hoy quisiera darles consejos claros. El primero que quiero decirles es que para dormir necesitamos un ambiente oscuro, oscuro total. Lamentablemente, cualquier elemento que nos genere luz, ya sea hoy en día el celular, va a generar una activación de nuestro cerebro, hasta mínimo que sea. Entonces, hay que buscar la forma para que esa luz, esa rendija que pasa por la ventana, o ese celular, o algunos que dejan hasta, me han dicho, la televisión prendida, porque creen que eso les permite conciliar el sueño, están totalmente equivocados. Les aclaro que el sueño tiene fases y hay una fase que es la del verdadero descanso. Las otras son como una acomodación a esa etapa. El otro consejo, el segundo consejo, es que la temperatura del ambiente tiene que ser coordinada. Y generalmente una temperatura fresca, más o menos de 20 y pico de grados, es raro lo que les digo, pero es lo que la ciencia dice, permite, hasta algunos me dicen, me pongo una mantita o una frazadita liviana, hasta en verano, permite ese mejor dormir, ese mejor descanso. Y después hay algo que es difícil desconvencerlos, pero que es fundamental y que hace miles de años se practica en todo el universo, en todo el planeta, que es la meditación. Es decir, tomarse 10 minutos en forma gratuita antes de ir a la cama, sentarse y producir una respiración relajante con los ojos cerrados. Y ustedes dicen, no, pero me va, yo tenía 5 horas, 6 horas para dormir, me voy a quitar 10 minutos. Esos 10 minutos, totalmente comprobados, son de una calidad superior. A veces 20 minutos simboliza una hora del sueño en la cama. Así que el poder decidir hacer esa técnica nos va a favorecer. Ahora, hay algunos trucos también para el mejor despertar. Y un truco que les digo a mis pacientes
es que cuando nos levantamos, lo primero que tenemos que hacer es, increíblemente, tomar un vaso de agua. ¿Por qué? Porque a la noche el cuerpo se deshidrata, es decir, pierde líquido. Y nosotros habitualmente nos levantamos y ¿qué? Tomamos un mate, tomamos un café, tomamos un té. La realidad es que casi esas bebidas son de origen diurético, nos hacen eliminar líquido. Está bien, está correcto, pero tomemos un vaso de agua. Eso va a condicionar nuestro organismo y nos va a favorecer, ya no tanto en el sueño, sino en el comienzo del día. Y el último consejo, siempre a todos, un poco de práctica deportiva o la caminata. Eso permite descargar pensamientos, situaciones que tenemos metidas en el día, y eso también va a favorecer a un mejor dormir. Los trastornos de sueño no solo se resuelven con una pastilla a la noche. Esto es lógico que entiendan. Está bien, está mal. El tema es que recurrimos a una medicación sin ver el origen, la causa, la situación o qué otras cosas podemos modificar en forma natural para verdaderamente encontrar una solución a nuestro problema. Hasta la próxima. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, 223-621-3022, en Capital, 011-430-79-609. En Tandil Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata. Amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero. Vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. Continuamos con el tema con el que iniciamos nuestro programa de hoy. La adolescencia en perspectiva, junto al licenciado en psicología Leonardo Pontoriero. El niño retrasa muchísimo el tema de su definición sexual y parece que en cierto punto hay como una indiferenciación que también forma parte del discurso cultural en relación a esto de la posición del género y de la no necesidad de posicionarse dentro de un género o de otro, más allá de que esto muchas veces esconde ciertas dificultades en cuanto a la identidad sexual de los adolescentes. El hecho de que un adolescente tenga estilos, formas o vestimentas o manifestaciones de índole de género no quiere decir que se haya identificado sexualmente con eso. Situación que en muchos casos las familias lo toman como una situación de muchísima tensión y conflicto, ¿no? Y por otro lado, la pérdida de la autoridad. Los padres pierden autoridad y esa pérdida de autoridad genera tensiones en la lógica de las relaciones familiares. Es muy importante poder pensarlo a todo esto porque el adolescente está bastante perdido. Sobre todo hemos pasado un año muy, muy complicado porque los niños, encima que ya de por sí tienen la dificultad de la salida de la familia, el encierro que ha generado este estado de aislamiento, los ha posicionado aún más férreamente en esta dificultad, ¿no es cierto? Hoy el niño que hoy tiene 13, 14 años, prácticamente en ese momento tan particular de desarrollo, no ha podido adquirir herramientas
como para esa salida exogámica. Y hay como cierto retroceso en los chicos de esta edad en cuanto a su posición adolescente, ¿no? Entonces, tenemos que esperarlos un poco. Lo social es fundamental, el intercambio social es fundamental, los ámbitos de intercambio son fundamentales justamente en este momento de la vida más, porque es donde el niño pasa de la niñez a la adolescencia y encuentra en un grupo externo esa posibilidad, la posibilidad de encontrarse en un grupo propio. Esto, bueno, se ha retrasado y de alguna manera se ha interrumpido en virtud de todo esto que hemos vivido. Pero no obstante van apareciendo posibilidades dentro de lo que es la red y dentro de lo que son los intercambios en las redes sociales de una sociabilidad posible, y el adolescente está prácticamente todo el día pegado al celular o pegado a la computadora porque es el único elemento que lo saca de alguna manera de esta situación familiar endogámica de la cual en la adolescencia, aparte en la adolescencia sana, ¿no? El sujeto intenta salir, porque de alguna manera esta salida exogámica, este conflicto familiar, esta rebeldía adolescente, es justamente la salida normal de lo endogámico de la familia. Recuerdo que Arminda Verasturi hablaba en los 70, 80, de la adolescencia normal como un estadio muy extraño, pero justamente lo normal era lo extraño en la adolescencia. Hoy es como que los adultos esperan que los hijos transiten la adolescencia de una manera totalmente tranquila, sin generar conflicto, adhiriéndose a los estándares de lo que en algún momento fue las formas y los estilos de nuestra época. Y nos olvidamos que también los adultos, cuando fuimos adolescentes, estábamos en un momento muy particular, bastante perdidos y con una situación conflictiva muy fuerte, con padres que no nos comprendían y con la necesidad de encontrar por fuera grupos de aceptación. Y de esto no pasó mucho, pero parece que nos cuesta entender que nuestros hijos adolescentes están en la misma situación y ellos también están buscando afuera un grupo de pertenencia a partir del cual poder identificarse y a partir del cual poder generar esto que tiene que ver con el mundo adulto, su identidad. Así que bueno, es una cuestión interesante para pensar, para que los adultos que se sientan con una situación de complejidad, de falta de comprensión o de tensión, puedan consultar a un espacio psicológico, o el adolescente, si está viviendo esto con angustia o con malestar también, se los pueda convocar a un espacio terapéutico, porque muchas veces la compañía, el acompañamiento en este momento evolutivo se hace realmente muy importante. Así que los invito a que, si hay alguna situación, pregunten y consulten a un profesional. Bueno, esta era la inquietud. Espero que lo podamos ir pensando en próximas emisiones y nos estamos viendo. Momento de cerrar este encuentro de media hora que hemos tenido con contenidos relacionados con la salud. No sin antes recordarles que estamos presentes en diferentes redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Y por la pantalla del canal local, del canal Somos, nos vamos a volver a encontrar la próxima semana en el canal número 7, en la ciudad de Mar del Plata, y en el resto del país en la señal 525. Nos reencontramos entonces la semana próxima.